Hola amigos, bienvenidos a otra invocación más. Vamos a ver qué nos sale ahora con el nuevo, digamos la nueva ola de invocaciones, que es nuevos héroes, lazos fraternales. Ok, vamos a invocar héroes, a ver si nos sale algo bueno. No nos salió ninguno rojo, o sea, ok, está bien, no hay problema. Vamos a ver, esperemos que de milagro nos salga alguien de 5 estrellas, si no de 3, perdón, de 4, no sean de 3. Ah, oh, mira, Corrin de 3, que no queríamos, pero bueno. Va la primera. Vamos con el segundo. Ken Olwen, 5 estrellas, Maga Azul. Ok, perfecto, muy bien, muy bien. Olwen, no la conozco, no sé de qué Fire Emblem sea, pero estoy muy complacido que haya sido de 5 estrellas. En este juego sería mi segundo personaje de 5 estrellas. Mi tercer personaje de 5 estrellas, perdón. Churchill, ok, de 3 estrellas. Me gustan su cuello, que parecen como unas alas de vampiro o de dragón, no sé. Se ven muy bien. Me gusta el diseño de este personaje. Ahora seguimos con verde. Ojalá que nos salga algo de 5 estrellas. Ojalá, ojalá, ojalá. Y no, ok. 4 estrellas, Nino. Ok, es una. Y pues por último vamos a invocar uno gris. Tiene muy pocas posibilidades de ser 5 estrellas, pero bueno, no importa. Hay que completar la sesión. Y nos salió George, o no sé cómo se pronuncia, que es me parece un sniper, tiro certero. Y bueno, con esto completamos nuestra sesión de invocación. Espero les haya gustado. Yo creo que a partir de ahora me voy a hacer ya un equipo y les voy a mostrar algunos gameplays ya de cómo paso las misiones y cómo vamos pasando la historia. Y yo ya terminé la historia en normal y en difícil, solo me falta extremo, y les voy a mostrar algunos gameplays de cómo voy hasta ahorita. Bueno, espero les guste, denle like, coméntenme, ahora sí que en los comentarios háganme saber si les gustaría ver más invocaciones o si quieren ver más gameplays de la historia, de competitivo de este juego. Pero bueno, los dejo con este video. ¡Saludos!